¿Recuerdas tú en dónde estabas cuando estaba pasando este, estos primeros eventos de UFC? Este, vamos, no, pues yo estaba allá en la ciudad de México, estaba todavía compitiendo en, en, en el equipo nacional de lucha greco romana y este. ¿Te enteraste inmediatamente o se lo seguías o te enteraste o lo viste después? No, o sea, no recuerdo exactamente cuándo me enteré porque en ese entonces no teníamos Era la maravilla VHC, del ¿no? internet, del internet ni teníamos como hoy en día un una computadora en la mano, pero. O sea, me acuerdo que cuando. Desde que salió la, la UFC. Eh, a mí me, me encantó esto de que enfrentaran los estilos. Y bueno especialmente porque los máximos ganadores al inicio fueron los luchadores, o sea, sí. todos los luchadores llegaron y barrieron tanto en UFC como en Pride y en todas las ligas del mundo de artes marciales mixtas hasta que llegó esta evolución, ¿no? De que como hablabas ahorita, o sea, ya tienes que ser alguien que domine. Todas esas disciplinas. Ya no puedes llegar nada más porque fuiste campeón olímpico de lucha grecorromana pensando que con eso te vas a ser campeón de la UFC. A lo mejor lo pudiste haber hecho esto hace todavía 10 años, sí. 12 años, pero ahorita en la actualidad para nada. Claro que tenemos a los Khabibs, ahorita sí. que lo estábamos mencionando hace un rato, que es un formidable luchador de clase mundial, pero también... Está pulido en todas las otras partes que tienes que tener para ser un deportista completo. El striking y sí. el uso de piernas, la defensa. Y que yo también, ahorita que se nos brincó eso, a mí me hubiera encantado ver qué más sí. pudo haber hecho Khabib. Por ahí me preguntaban, estábamos haciendo una transmisión de, de UFC y me, decía, me decían mis compadres Andrés Bermúdez y, y Tonga Reino que... En qué lugar poníamos a vive en la historia, porque Tonga lo ponía en el top 5 sí. y Andrés decía que él lo, no lo ponía ni en el top 10. Y yo le decía, pues yo lo pongo por, a, por ahí del top 20, porque sí. para mí hay muchísimos más que eh, fueron igual de exitosos y aunque no hayan, se hayan ido invictos, hicieron más por el deporte. Porque ahí, o sea, para mí, y de ahí se hizo una controversia, una controversia de sí. locura que les dije yo. O sea, Kabib no hubiera sido Kabib si no hubiera existido Conor McGregor y si no hubiera existido ese me brinco la jaula y me peleo con todos. Kabib no hubiera sido lo que es ahora. Hubiera sido sí. ese formidable peleador que no hubiera pasado más allá de, de ser eh, como, vamos a decir este um, Us Usman. Ah, Usman, Usman no hubiera pasado de ser un Usman, o sea, un formidable peleador, el mejor posiblemente libra por libra, pero nunca hubiera puesto gente claro. en esos asientos o nunca se hubieran vendido pay-per-views. Entonces, la historia de Khabib, sí, claro, formidable peleador, sí, pero eh, va de la mano de McGregor. 100% el resumen de Khabib sí es impresionante, pero creo yo que el resumen es que que Están todavía más cabrones. Yo creo que John Jones ha hecho mucho más que Kabib. La calidad de oponentes que se ha enfrentado. San Pierre, hablar de que te enfrentaste a tres generaciones de peleadores en dos distintas categorías, eso está cabrón, porque también Kabib no, nunca salió de las 155 libras. Sí. Que lo que seguía para él naturalmente era brincar. A las 170, una pelea con un, un Usman hubiera sido increíble. Entonces, por eso te digo que quedas como que inconcluso. Y claro sí. que tiene una carrera increíble. Realmente nunca lo vimos en problemas serios, ya, salvo acaso alguna excepción que habrá por ahí. Este, pero, y tuvo victorias dominantes contra grandes peleadores como Justin Gage y como Porier O sea, sí tuvo grandes victorias, pero también hay otros peleadores que a lo mejor ya han tenido unas derrotas, pero han tenido ese mismo resumen. El mismo Alexander Volkanovski lo que ha hecho está cabrón. Usman, el hecho de que ya le haya dado dos vueltas a su división también está bien cabrón. Creo yo que si hay peleadores... Que, que tienen un mejor resumen que Khabib, aunque se haya retirado invicto y tenga este ahora de ser invencible porque se retiró en el mejor momento. Sí, sí. En, en ese sentido lo hizo muy bien, o sea, si hablamos en tema de legado, lo hizo increíble, ¿no? No, y por supuesto que es uno de los más grandes de la historia, o sea, a lo que voy, para que no se me vuelva, oh, otra vez no se me vengan los haters con Khabib, con yo soy uno de los fanáticos de Khabib, sí. siempre lo fui. Solamente estoy hablando de esa parte, del top five. En el top five sí yo no lo puedo poner, porque ahorita mismo ya te aventaste a cuatro que están por encima en cuestión de legado y lo que hicieron por el deporte. ¿A quién pondrías en tu top five? Pues a, a, ahí tenemos, Hoisey Grace tiene que estar, porque fue el, fue el que llevó a las artes marciales mixtas a que se, se lograba tener esta evolución. Sí. Este Pero bueno, Randy Couture, sí. uh, Jones y um, uh, San Pierre, uh, ten, um, allá en Japón, aunque nunca haya llegado al UFC, Hickson Gracie hizo sí. o sea, fue el que el que llevó el Jiu Jitsu a ser el deporte de excelencia por muchísimos años alrededor del mundo. Eh, y así hay muchísimos más. Por supuesto que Cabibe está entre los más grandes de la historia, pero como tú lo dices, pues nos quedamos como el que ¿qué más sí. hubiera pasado. Ahorita acabas de, de, de dar una, poner, al, poner un punto allá afuera importantísimo que es esa zona de confort, ¿no? O sea, siempre se mantuvo ahí y es en, en la misma categoría de peso. Eh, porque no es nada fácil o sea, claro, la, no, gente, tío, la gente la gente piensa es una de que... confort en todas las comidas del mundo verdad o sea, es un esfuerzo <laughs> físico que el 99.9% de las personas ni siquiera podrían llegar a cortar peso que es sí. un un tema por sí mismo, ¿no? Sí, o sea, son, son, eh, la línea es muy delgada porque sí, mantenerte en una misma, en una misma categoría lleva muchísimo trabajo. O sea, y más la gente conforme no, vas tiene, envejeciendo, ¿no? no tiene idea de lo difícil que es mantenerte en una, en una categoría de peso y conforme van pasando los años, como te va costando cada vez más trabajo. Entonces, tiene mucho, mucho mérito y es muy difícil mantenerte en una sola categoría de peso, pero también es un reto. Más allá de, 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 de lo que en el que realmente pones en una exigencia a tu cuerpo, a tu mente, y este, y que habla de, de, de las ganas de dónde quieres tú llegar dentro de la, de cualquiera que sea tu disciplina. Porque la gente, mucha gente piensa que me, me cambio de subo de categoría de peso y es nada más le empaco. Sí. Me voy aquí a las hamburguesas y a la, y a la carnita <laughs> asada, y con eso ya me, ya me doy de catorrazos contra el campeón de la siguiente. Categoría y no es así, o sea, tienes que aprender a mover tu cuerpo con ese peso y, y, que, y que puedas tú desenvolverte en esa categoría de la misma forma que lo hacías en la anterior. John Jones lo estaba haciendo, sí. o sea, él mismo habló de esto, de estar brincando a la categoría máxima de los pesados, pero quería hacerlo de esa forma, empezar a conocer su cuerpo con esa cantidad de peso y que no fuera un factor determinante a la hora de estar peleando y que no tuviera el mismo tanque de gasolina. Ya, claro. Desgraciadamente, pues bueno, las cuestiones personales de Jones no lo dejaron o no lo han dejado eh, que nos muestre, nos termine de sí. mostrar que pues él es o pudo haber sido el más grande de toda la historia de las artes marciales mixtas. Sí, eso sumado a que las categorías en la UFC son muy altas, no o sé, sea, de 155 a 170 libras, son 15 libras. Sí. A diferencia del boxeo, que acaban siendo de 3 libras, 4 libras, este, es, está muy cabrón pelear de repente contra alguien que es, que es en una categoría 15 libras mayor, suponiendo que está cortando el peso y el día de la pelea va a acabar pesando muchísimo más que tú. Por eso lo que hizo Adesanya también contra Jan. En su uh -huh. momento, pues no sé cuántos, cuántos kilos o cuántas libras le habrá sacado el día de la pelea, pero se, se notó bastante, ¿no? Sí, sí, eso es, es factor determinante también a la hora de, de, de pelear o de competir, y esto va en muchísimas, o en todas las artes de combate, sea boxeo, sea jiu-jitsu, hay categorías de peso. Y, um, y um, por ejemplo ahorita que, que estábamos hablando de Usman eh, que nos, no, nos desviamos un poquito por ahí creo que Usman es el más claro ejemplo de lo que hablábamos a, a, al inicio al inicio de esta conversación de la parte de entretenimiento sí. Usman para mí es de los mejores peleadores que han existido no sé ni siquiera quién lo pueda derrotar pero no pone gente en esos asientos. Claro. Y, aunque, y por ejemplo, esa de Sania, que aunque la pelea dejó mucho que desear o esperábamos muchísimo más, pues esa entrada espectacular. da el se entretenimiento lloyó, con se entradas, toda ¿sí? la noche. Creo que al final del día eh, se habló más de la entrada que de... Fue más recordada la entrada que lo que fue la pelea misma.